Primero se tiene que quitar la etiqueta y quitar los restos que se ven acá blancos. Se lava por dentro y por fuera muy bien con agua y con jabón. Y con Barsol, con un trapito, se le quita el pegante para que se pueda empezar el proceso. Ese es el pegamento y aquí con el trapo y el Barsol se le van a quitar. Ya con el Barsol ya se puede ver cómo la botella está completamente limpia sin el pegante. Con ese inflador, a través de esta tapa, con lo que se puede ver, lo vamos a inflar hasta que quede duro. Ahora con el bisturí se le va a contar un dedo para no cortar esta parte. Se le introduce el bisturí y se le empieza a cortar lo más recto posible. Con las tijeras vamos a cortar una hebra del plástico de la botella, que sea lo considerablemente largo y también flaquito para que se pueda introducir en la cortadora. La hebra de PET se introduce por el orificio y la botella se posiciona de esta manera. Y en un ángulo de 45 y con cuidado se va jalando. Pasamos de esta botella a esta después de cortarla, que alcanza aproximadamente de 10 a 12 metros. El siguiente paso es enrollar la hebra en un carrete. La hebra de PET se introdujo por esta boquilla para después termoformarla. Esa es la temperatura y hay que esperar a que esta llegue a 210. La hebra de PET se introduce por acá y hasta que ella dé la primera vuelta ya se puede dejar sola para que continúe. Para el filamento se pueden utilizar varios tipos de botellas, que pueden ser las polimaldas, que ya tienen un color ya hecho, pero también pueden ser de otros varios colores de varios tipos de botellas, como aquí se puede mostrar. Pero también se le pueden agregar esos colores y pintarlas del color que se desee antes de crear el filamento. En este programa, que se llama Cura, se montan los diseños y después se parametrizan para que se impriman en la impresora 3D. Ese es un diseño que son los copos de nieve que van a ser las aretas. Ya en la impresora se están imprimiendo
los copos de nieve.